Buenos días y buenas tardes para todos los que en este momento se están conectando con nosotros. La próxima ponencia va a cargo de la profesora investigadora María Elvira Ríos, quien pertenece a la Universidad Católica de Chile y es profesora e investigadora. También pertenece a la Fundación Darmagaya y a BODISDOR. La ponencia de ella se titula Deconstruyendo Jinsei: Cuerpo Resonante. Una interpretación ecológica en el budismo chino temprano. Damos la bienvenida a María Elvira Ríos con su ponencia. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniela, por la presentación. Eh, bien. Mi presentación se llama Deconstruyendo Inshen, Cuerpo resonante, una interpretación ecológica en el budismo chino temprano. Primero, bueno, quiero agradecer también la organización de esta, de esta jornada y también sobre todo a toda la que es el equipo organizador y Alejandro que está detrás con todo el, el aparataje computacional. Algunos estudiosos contemporáneos de budismo sostienen que el budismo temprano no posee una ética medioambiental intrínseca, mas sí hay contenidos, fundamentos, explicaciones ontológicas que permiten reinterpretaciones. Que abren la posibilidad de concepciones ecológicas. Un ejemplo de ello es la teoría de Lambert-Smithhausen, quien se refiere al lugar de las plantas en el esquema de la vía samsárica, al señalar que, por un lado, los textos budistas tempranos no tienen ninguna declaración explícita que declare que las plantas, o incluso la tierra y el agua, son seres sintientes. Pero por otro lado, tampoco hay una declaración explícita que les niegue el estatus de seres sintientes. Así, las plantas, según Schmidhausen, en el budismo temprano, son una especie de caso límite. Si bien sabemos que las plantas, como seres sintientes y no sintientes, es una división prácticamente inexistente hoy en día, pues se ha descubierto que las plantas tienen múltiples capacidades sensibles y responden a diversos estímulos. Sin embargo, es muy interesante observar cómo estos análisis e interpretaciones doctrinarias ante la posición de las plantas han llevado a otras interpretaciones, como por ejemplo la de Mamiko Okada o la de Ellison Finley, quienes hablan de que las plantas son parte también del ciclo kármico o incluso las llegan a interpretar como verdaderos arhats aquellos que han destruido las, las flexiones en la tierra y que han logrado romper con el ciclo de reencarnación para que al fallecer logren alcanzar el nirvana. Es así que estas teorías, como la teoría de las plantas, mantienen eh, una idea de que las plantas tienen una espiritualidad o una emocionalidad, siendo entonces un estado superior de renacimiento. Ahora bien, Siguiendo las reflexiones de Seth Kleiber y hablando ya desde el budismo o de los budismos o independiente a su temporalidad, para poder articular una ética ecológica práctica, es importante aclarar y explorar con gran cuidado y precisión las formas en que los budistas responden a las concepciones medioambientales. Al hacerlo, podremos comprender mejor cómo y por qué el ecologismo adquiere sentido en el budismo. Que el budismo favorezca una ética ecológica depende de cómo se interpretan y se experimentan los elementos de la tradición. En específico, este análisis, por medio del estudio e interpretación de cuerpo resonante, busca atender ciertas características de esa corporalidad descrita como uno de los kayas o cuerpos búdicos en el budismo chino, que en su concepción intrínseca es también hua, transformación lo cual nos permite deconstruir y reinterpretar un cuerpo que resuena, sugiriendo que además de ser descrito como un cuerpo búdico, respondiendo al sufrimiento de las personas, nos invita a observarlo desde sus características cosmológicas, en estado de conexión con los demás ecosistemas. Un cuerpo que, al lograr el samadhi, las montañas, las plantas, los ríos, los animales lo acogen y lo integran a la unicidad. Esto desde el entendimiento de un cuerpo curtido por las prácticas de meditación, ayuno, compasión, contemplación y libre de toda aflicción. Sobre los conceptos de Kaya, cuerpo, se sabe que a menudo las interpretaciones escolásticas de la Udeidad se expresan con el concepto de Buda Kaya o cuerpo búdico. El análisis de la iluminación en términos de múltiples cuerpos coexistentes permitió nociones opuestas y a veces contradictorias de la Udeidad. Al igual que los indios, los chinos no se quedan por una única versión definitiva de la teoría del cuerpo búdico. Y hay listas de dos, tres, cuatro, cinco o incluso diez cuerpos de Buda, dependiendo de la fuente que se consulte. Las más comunes son las llamadas Nirmanakaya, Sambhogakaya o Dharmakaya. Al respecto, en las fuentes chinas hallamos el término yin-shen, el cuerpo resonante o cuerpo de respuesta. La concepción en que se entiende este cuerpo resonante en los, en los textos es variada. En algunos se le identifica como un cuerpo nirmanakaya, un cuerpo nirmana o, o cuerpo en transformación, un cuerpo en emanación, el cuerpo búdico que aparece en el mundo en respuesta a los sufrimientos de los seres vivos. En otros textos se, se entiende como sambhogakaya, el cuerpo de disfrute o el cuerpo de recompensa. Ahora bien, según lo que se ha investigado, no se ha hallado una contraparte sánscrita que hubiera dado origen al término yin, pero sí con uno de los conceptos más antiguos de la cosmología china, Gain. Y ese yin es el mismo in de resonancia del cuerpo yin. -shen. Este concepto, el que ya se lleva tiempo analizándose, analizándose en su uso en el budismo, sobre todo en las experiencias de devotos y devotos en las montañas sagradas, se convierte en el centro de una serie de deconstrucciones e interpretaciones ecológicas que de alguna manera incita a atenderlas y observarlas como otro modo de expresar, experimentar y ensalzar las historias de Gaín y en este caso de esos cuerpos resonantes. Se considera que las primeras referencias escritas al término gain se hallan en el clásico chino y chin o libro de los cambios. Se le ha considerado como un fenómeno sonoro y cosmológico fundamental que explicaba las conexiones entre objetos que resonaban según modelos y dinámicas compartidas. La relevancia de la respuesta yin en concordancia con la armonía He. También se le interpretaba como las reacciones espontáneas, wu, wei, que preceden al pensamiento, idea que se presenta en los capítulos exteriores del texto taoísta Trans, donde adquiere una connotación central es en el famoso texto Huay nan ese estímulo-respuesta, esa respuesta empática o resonancia, donde todas las cosas en el universo están interrelacionadas e influenciadas entre ellas de acuerdo a patrones preestablecidos, por lo que la interacción surge espontáneamente y no se origina por agentes externos. Así como dice el famoso maestro Yen Yen Chih, las cosas no interactúan al azar, sensibles entre sí según correlaciones categóricas. De todas las cosas, el corazón-mente humano tiene la mayor capacidad de reacción entre categorías. Esta reacción-resonancia a o entre las cosas similares en especie, o gan se siente más que se percibe y da lugar a una cosmología que es innatamente afectiva. En relación con el budismo chino y la cosmología de esta empatía, de esta resonancia empática, Robert Shack observa que desde tiempos de las historias de la dinastía Han, el principio de Gain se invocaba para explicar la retribución moral, la eficacia ritual, los ciclos naturales y astronómicos, las convulsiones políticas, etc. Por lo tanto, no debería sorprender descubrir que el Gain también influyó sobremanera en las prácticas budistas. Teniendo estas ideas sobre gain, volvamos al cuerpo resonante In-Shen. Es posible hallar variadas concepciones de In-Shen y como ya lo señalaba, se tiende a considerar el cuerpo In-Shen como Nirmanakaya o Sambhogakaya. Pero quizá la formulación más importante de la teoría de los tres cuerpos en el escolasticismo chino budista, donde cuerpo resonante pasa a ser principalmente un Nirmanakaya, es la que se observa en el texto Despertar del Fe o de creencia en el gran vehículo, el Ti Lun. La discusión de los cuerpos budas ocurre en el pasaje que clarifica la interrelación entre lo que es el principio universal, Tatata, el cual también es un epíteto de Buda, que quiere decir lo que tal cual es y lo que permea todo, y también entre la instancia particular de este principio que es la manifestación de los budas y bodhisattvas. La actividad salvadora de los budas se expresa en términos de esencia qi, que el carácter en sí significa cuerpo y función yong del cuerpo dharma fashion. Quizá esta es la expresión más influyente del entendimiento chino de cuerpo resonante del Buda el despertar de la fe en el gran vehículo hábilmente enlaza la doctrina de los tres cuerpos, el trikaya, con la terminología autóctona china, qi y yong, esencia y función. El cuerpo dharma es tatata, tal cual es, el aspecto esencial, vacío de forma y atributos, mientras que los cuerpos de recompensa y resonancia son las manifestaciones de ese cuerpo en estas funciones como un tatata. El cuerpo resonante aparece en respuesta de las necesidades de todos los seres y puede asumir una multitud de formas. El cuerpo recompensa es la forma que comúnmente asociamos al ideal icónico búdico, completamente dotado de las marcas mayores y menores. Este cuerpo recompensa es percibido solo por aquellos seres espiritualmente desarrollados que han adquirido los poderes necesarios de samadhi esa e invocación. Otro texto que también menciona el texto, el cuerpo inshen, el cuerpo resonante, es el Surangama Sutra. También un texto apócrifo chino compuesto en la dinastía tan tardía, en la dinastía tan temprana, perdón. Y señala lo siguiente, así he escuchado, una vez estaba el Buda cerca de sravati en el Vihara de Yavatavana, con 125 bhikshus, todos arhats libres de mancha. Esos discípulos del Buda sostenían firmemente el bien y habían atravesado toda la existencia. Adornados con el vinaya puro, difundieron el Dharma por todo el triple reino, sus inamorables cuerpos resonantes, liberando seres vivos y salvando generaciones futuras de toda suciedad. Este pasaje atribuye el poder de producir cuerpos resonantes no a los Budas o a los Bodhisattvas, sino a los Arhat. Los Arhat eran comúnmente descritos en China como sabios que en muchos aspectos disfrutaban de los poderes de los bodhisattvas celestiales mientras se mantenían en la Tierra. Ellos funcionan como un puente entre el mundo humano y el realismo del nirvana y asumen muchas de las características de los inmortales taoístas, esto específicamente en China. El Sutra Surangama describe a los Arhat como sabios consumados. Capaces de producir cuerpos resonantes para responder apropiadamente a las necesidades de los seres vivos. Entonces, ¿qué tenemos? El cuerpo in Shen, que a grandes rasgos se podría decir que incorpora la noción budista de un cuerpo corpóreo manifestado en respuesta a las necesidades de los seres en sufrimiento. Y en segundo lugar, dentro de estas concepciones está el concepto cosmológico de Gain. Que explica el poder de producir ciertos cuerpos desde el punto de vista de la no acción, es decir, la espontaneidad y la resonancia simpática Gain. El Arhat Bodhisattva Buda, por medio del principio de la no acción, pasa a ser uno con el universo, adquiere los atributos del balance armónico y quieto, y sin ninguna premeditación o deseo de sí, espontáneamente responde al estímulo del mundo a su alrededor manifestando cuerpos en donde sea necesario manifestar. Ahora bien, si en las fuentes que hemos ya atendido se refieren a esta cualidad de manifestación de cuerpos yen, me pregunto si esta atribución de cuerpo resonante y me enfoco especialmente en lo que es la figura de los arjas chinos estaría apuntando solo a la idea de producir cuerpos resonantes o más bien apunta a ese cuerpo en sí en resonancia y por ende en ti yon es decir esencia función en ese cuerpo transformado y que al estarlo entra en una interrelación de vibración resonancia universal permitiendo ser uno con el entorno natural que lo rodea esto último se puede apreciar e interpretar en la siguiente cita de uno de los más grandes arjas indios, Mahakasyapa, quien va a entrar en Parinirvana y se dirige al monte tapada Cuando ya se disponía a sentarse en el monte, se dio cuenta que llevaba vestido las ropas del Buda. Entonces decidió entrar en estado de Samadhi, para que cuando llegara Maitreya, el futuro Buda, pueda entregarle las vestimentas. Y dice. En Samadhi, el monte Cucutapada encerró su cuerpo. Cuando uno de los discípulos de Mahakasyapa, el rey Ayatasatru, se entre enteró del fallecimiento de su maestro, corrió al monte Cucutapada con Ananda. Cuando llegaron al monte del cuerpo de Mahakasyapa, estaba envuelto en un aroma celestial. Cuando el rey, siguiendo las prácticas funerarias tradicionales indias, deseó cremar el cuerpo del maestro, Ananda lo detuvo y le dijo que cuando llegue Maitreya, Mahakasyapa despertará del profundo trance meditativo y realizará las 18 transformaciones milagrosas de su cuerpo antes de entregar las ropas de Shakyamuni a Maitreya. Viendo sus transformaciones corporales, los discípulos del Buda Maitreya alcanzarían la condición de Arhat en ese mismo momento. Si esta historia la llevamos a la concepción de In-Shen, cuerpo resonante, descrito en el texto El despertar de la fe en el gran vehículo, se podría sugerir que el cuerpo resonante In-Shen es el que, al entrar en Samadhi, el monte lo cubre y luego lo hallamos en trance con un aroma celestial. Mientras que el cuerpo Paoshen, el cuerpo recompensa, sería el que se manifiesta en las 18 transformaciones. Siendo y visto desde esta interpretación, ese cuerpo in se acerca a la concepción, por un lado, de ti, esencia, y también, lo cual es, o sea, cuya significancia, perdón, budista, acoge también la idea de la escuela Xuanzhi taoísta, donde ti es también wu, vacío, y por otro lado, a la idea de calma, ti, que señala el famoso budista, el maestro budista Sun Zhao. Un cuerpo cuyo yon, función, se produce en esa misma corporalidad, que resuena con la montaña activándose la correlación, el principio de Ganley, donde dos cuerpos, montaña-hombre, entran en resonancia permitiendo el diálogo espontáneo y compasivo de protección, esta vez del cuerpo montaña hacia el cuerpo hombre, cubriéndolo, protegiéndolo. Una interacción en un fluir natural y empático, Gain, que al estado de Samadhi de aquel Arhat estimula a la tierra. Nada tan lejos a lo que habría sucedido cuando ese cuerpo en samadhi de cierta gautama entra en resonancia con la diosa tierra, la que permite remover a Mara. O también lo podemos observar cuando ese cuerpo resonante estimula la respuesta de la serpiente mucha linda y lo protege de la lluvia. El pintor, poeta y monje Kwang Shi, quien vivió entre los siglos 8 y 9, destaca por sus pinturas de arhats, que en chino se llaman Luohans, y en el texto, las memorias de famosos pintores de Icho e. señalan lo siguiente. Al dibujar los, los pergaminos de los 16 arjas, representó a los arjas de cejas espesas y ojos grandes, mandíbula alargada y nariz voluminosa, reclinados sobre un pino y una roca, sentados contra el telón de fondo de la montaña y el agua. Tienen el aspecto de bárbaros e indios. Cuando alguien le preguntaba, él respondería... Que eso es lo que vio en su sueño. Él pintó a estos discípulos del Buda Shakyamuni de esta manera. Los discípulos trataron sus pinturas de Arhat como objetos de valor incalculable. En aquella época, todos los funcionarios dedicaban sus poemas y buscaban sus pinturas. Solo pudieron verlo, pero nunca pudieron poseerlo. Aparte de señalar a los sueños donde le habrían mostrado la imagen de estos Arhat, nos preguntamos si estas características físicas que aluden a los hombres extranjeros del oeste y solían ser la manera de la escuela Chan de representar a los Luohan o Arhats, sería lo único que Quanshu habría querido manifestar en su arte. Es interesante realizar un símil a la historia de Yapa y la montaña que lo cubre y la manera en que estos Luohan de Quanshu se hayan representado. En varias de sus representaciones los cuerpos parecieran más bien verdaderas montañas o troncos dañosos árboles en una evidente resonancia con el espacio natural. Tanto así que sus cuerpos podrían camuflarse o transparentarse, como ramas, troncos y especies de tronos de raíces en los que están sentados. Cuerpos vibrando, cuyas arrugas, más que arrugas, parecieran estar ondeando, simulando valles o las ondas del agua en los ríos. Cuerpos velludos, donde el ser humano se combina con un ser animal, forma y movimiento que también permite el camuflaje. En el texto Shi Lao Chi, Crónicas del Budismo y Taoísmo del, auto, del autor Wei Shou del siglo VI, se refiere a los cuerpos búdicos resonantes de la siguiente manera: Cuerpo de respuesta apropiada, conveniente, Chuen y se refiere al que funde su luz con la de los seis caminos de la existencia, que comparte las impurezas con la miriada de clases de seres cuyo nacimiento y muerte concuerdan con los tiempos y cuya duración de vida responde a las cosas. Su forma surge debido a un estímulo, pero su sustancia no existe realmente. Por lo tanto, aunque la forma oportuna de un Buda pueda marcharse, la verdadera sustancia no se mueve, solo porque a veces no hay un estímulo maravilloso que no siempre se le ve. Está claro que el nacimiento de un Buda no es un verdadero nacimiento, su muerte no es una muerte real. Robert Charles señala que tanto el cuerpo verdadero y el cuerpo de respuesta apropiada de responder el estímulo y que la diferencia entre ambos es que el cuerpo verdadero cuya naturaleza trasciende el tiempo y el espacio se mantiene sin mover en esta respuesta, mientras que el cuerpo de respuesta apropiada aparece en una forma particular en un tiempo y espacio particular. La actividad fundamental de ambos cuerpos y por lo tanto del Dharma Kaya en sí mismo es la respuesta yin y si uno no percibe la técnica presencia del Buda es por la falta de un estímulo apropiado. Siguiendo con la descripción de Wei Shou y la explicación de Sharf, es que In Shen, un cuerpo descrito desde la concepción cosmológica de Gain, es en sí mismo cuerpo dharma y cuerpo resonante. Es quietud y al mismo tiempo movi movimiento en vibración, representado en el mismo cuerpo. Lo que se quiere sugerir es que en esta concepción temprana del budismo chino acerca de este kaya que lo denominan In Shen, cuerpo transformación que es cuerpo resonancia pareciera ser que en el caso de los arhat no necesariamente sería solo manifestaciones de otros cuerpos hacia los demás seres sino también que se irá observando de se irá observando de que es una idea de que este mismo cuerpo ya en estado de samadhi logra fundir su luz ahora sí no solo con los seis caminos de existencia sino también al entrar en una relación de gain que también resuena con cada proceso elemento de la naturaleza. Es cuerpo montaña, cuerpo agua, cuerpo madera, cuerpo fuego, cuerpo aire. Tomando la idea de transparencia y volviendo al arte, ahora con otro artista, Liang Kai, considerado también uno de los pintores más relevantes en la pintura budista Chan de la dinastía Song del Sur, y recordando una de sus obras cúlmines, Han Shan y Shi estos cuerpos se asemejan a los, que, a los de aquel meditador narrado en el texto Los Métodos Esenciales Secretos de la Meditación, un texto temprano del siglo V de la escuela Chan, o sea, de que, más que la escuela de los orígenes de, de lo que vendría a ser el Chan en China, cuando se estaría describiendo el momento exacto en que ese meditador alcanza el despertar y observa su cuerpo. De repente ve, su cuerpo se vuelve completamente transparente como el mineral Berilo. Al igual que una persona que lleva una sombrilla de berilo, puede mirar al cielo y verlo todo con claridad. En, con claridad. Debido a que el practicante ha contemplado la vacuidad y aprendido la enseñanza del no-yo con respecto tanto a sí mismo como a los demás, ve sus dos piernas como tubos de berilo y, mirando hacia abajo, a través de ellos, todo tipo de cosas maravillosas. ¿Acaso no sería también ese cuerpo resonancia que en vibración se evidencia la, vacu la vacuidad de todo fenómeno, y en su manifestación es así también transparencia y no hay distinción entre cuerpo-naturaleza? Eric Green argumenta que la comprensión cognitiva del vacío por parte del meditador en este texto parece objetivarse aquí como una visión de su cuerpo que se vuelve literalmente vacío y, de y transparente. En otro pasaje, tras haber contemplado el vacío, el meditador ve su cuerpo como el tronco de una platanera, sin nada sólido en su interior. O ve como el corazón, ve al corazón como espuma en el agua, oye los sonidos del exterior como ecos. La imagen cual platanera, la espuma y el eco, son metáforas canónicas estándar de la idea budista fundamental de que todas las cosas son en última instancia vacías e insustanciales. Aquí, sin embargo, estas imágenes no son metáforas, sino objetos concretos de la experiencia. Son la experiencia que, según se afirma, experimenta un meditador que capta la vacuidad. Son, por tanto, los signos objetivos de que ha alcanzado verdaderamente esta comprensión. Para terminar, quisiera eh, terminar con este poema de Han Shan, del poeta, del monje budista también y poeta de la dinastía Tang, que dice. Pregunté el camino hacia Hanshan, la montaña fría. No podrás llegar a Hanshan por el camino. En verano el hielo no se derrite. El sol sale, mas la bruma es densa. ¿Cómo alguien como yo podría llegar? Tú y la mente no es lo mismo. Si tu mente pasa a ser como la mía, apenas alcanzarás el centro. Un análisis, interpretación y respuesta también a este poema la hace el famoso también poeta Hakuin. Al decir, no hay lugar donde no esté la montaña fría, no es necesario entrar allí, ya estás allí. Para concluir, ese cuerpo, yin shen guarda una íntima relación con Gain, por lo tanto una resonancia con la naturaleza y con sus elementos, Gain, lei viéndose a sí mismo en ella, siendo parte de ella, en ella y en sí. Lo cual nos permite ir reinterpretando su significado hacia un cuerpo resonante que es alcanzado en un estado de samadhi y observándolo en la figura del arhat, cuya manifestación corporal tiene una interacción con el espacio natural en el que se guarda para sus prácticas y donde logra despojarse de toda aflicción. Cuerpo resonancia en vibración, transparente, cuya sola presencia, frente al estímulo empático, bondadoso y sincero, apacigua al que sufre. Cuerpo en resonancia es el cuerpo en naturaleza. Muchas gracias Elvira por tu presentación. Eh, tenemos algunas preguntas por parte de los presentes. La primera pregunta es, ¿hay grupos actuales de budismo chino en donde se puedan identificar el uso de nociones como Ganjing ganjin o ginseng? Eh, bueno, la verdad es que en el caso de Gain, Gain es una experiencia que se vive... Día a día, diría yo, en China, desde diferentes perspectivas. Eh, hay gente que habla de gaín eh, teniendo, por ejemplo, un sueño con un Buda, con un Bodhisattva, eh, tiene gaín porque se sanó de, de una enfermedad y eso lo, eh, eh, lo interpretan como gaín. Tienen gaín en los lugares, en las montañas, por ejemplo, en espacios naturales, con, eh, con eh, fenómenos naturales que ocurren. Y, eh, en fin, tiene una diversidad de interpretaciones. Desde esa perspectiva es que eh, en lo personal eh, he estado indagando e interpretando también lo que es el concepto de Gaín desde una mirada más ecológica, más desde el medio, sobre todo ecológica, y de cómo algo que es tan antiguo, una, una concepción cosmológica tan antigua como Gaín, sigue presente todavía en la sociedad china. ¿no? Y es algo que, eh, que, que quizás no se toma eh, mucha atención en cuanto a que es algo muy, muy común en la vida, sobre todo el devoto y la devota eh, budista, y no solamente budista, sino también taoísta, ¿no? Eh, y que, eh, pero que está presente, está ahí muy muy al dente, por, podríamos decir, no dentro de la sociedad eh, religiosa o eh, espiritual, en el, o sea, en el fondo en, la, en, en las personas que tienen cierta espiritualidad también. Eh, pero por otra parte, en cuanto al cuerpo yin-shen eh, no, es un, es un concepto muy antiguo. Que queda un poco, eh, no iría en el abandono, pero queda ahí en, en estos textos guardados como un concepto que vendría a ser sinónimo de Ninmanakaya o Sambogakaya. Eh, pero en, en lo que hago es, es tratar de volver a retomar esta idea de, de inshen de este cuerpo resonante, a propósito de la presencia también de la concepción de, de Gain, de resonancia y su, y su relación, ¿no? como un cuerpo que justamente estaría. Eh, muy bien descrito eh, y, y, y representaría muy bien eh, justamente este estado en el cual un ser una persona en samadhi y aquí por eso me refiero mucho a, a la figura del arhat porque eh, es interesante el papel que cumple la figura del arhat en todo esto no en, en la concepción del cuerpo resonante eh, porque justamente el arhat donde alcanza el samadhi donde alcanza el despertar va a ser en la naturaleza y es en la naturaleza donde logra eh, inter eh, eh, que este cuerpo se transforme en un cuerpo en vibración y por lo tanto en una interacción de tú a tú, ni siquiera no hay una mayor diferencia, o sea, por eso es la importancia de la transparencia también, ¿no? O sea, es, es, pasa a ser naturaleza en sí, ¿no? Entonces, este concepto en sí eh, creo que, que adquiere una connotación interesante si lo empezamos a, a deconstruir y a interpretar como un, un elemento ecológico dentro del budismo chino. Muchas gracias, Elvira. Tenemos una segunda pregunta. Dice: si podría decir algo más de cómo el ganjin o el Yin se expresan en el discurso político y ecológico actual, ya sea en China o en comunidades chinas, existe también en Iberoamérica. Eh, bueno, lo podemos encontrar de, en, bueno, dentro de lo que es la política. El gobierno chino no, todavía no. Eh, sí. Podría ser que de repente aparezca, porque no es raro, o sea, el gobierno, de la política china eh, tiene una retórica en que va adquiriendo ciertos conceptos antiguos de diferentes eh, religiones eh, o filosofías, ¿no? Podemos ver el concepto, conceptos taoíta, taoístas, perdón, dentro de lo que es eh, el discurso, la retórica ecológica de Xi Jinping, por ejemplo, es muy común encontrar eso. Eh, también vemos mucho eh, de los conceptos... Eh, políticos ecológicos dentro de lo que es la retórica eh, budista actual en las asociaciones budistas chinas. ¿no? O sea, ahí ahí hay, un, hay un diálogo constante. Eh, sin embargo, Caín todavía no, no ha sido tomado y yo espero que no sea tampoco, porque me parece que una de las gracias que tiene justamente es la espontaneidad en todo esto, el concepto de espontáneo. Es muy importante y que yo creo que algo que es, lamentablemente en China se ha ido perdiendo un poco, pero que lo podemos encontrar justamente en esta relación con la naturaleza y que se ve en las montañas, se ve en esa relación con los devotos y las devotas cuando van a las peregrinaciones, cuando se quedan en los templos, en las montañas, en la naturaleza en sí, no necesariamente la montaña, pero son los lugares eh, más importantes, ¿no es cierto?, sagrados dentro de, de China. Entonces, eh, me parece que eh, sería como como una utilización un poquito, eh, un poquito eh, secular, por decirlo así, secular el Gain es un poco complicado, ¿no? O sea, secularizar el, el Gain cuando tiene una cuestión muy espiritual y al mismo tiempo muy muy vinculado con los fenómenos de la naturaleza. Bueno, en ese sentido creo que has respondido también la tercera pregunta, sin embargo te la voy a formular. ¿Podría la noción de Gain o Ginseng darnos herramientas para pensar la crisis ecológica actual? Sí, porque se puede experimentar. <laughs> la exper el experimentar, yngen, el experimentar el cuerpo resonante está íntimamente ligado a cómo nosotros nos estamos relacionando con la naturaleza. En la medida en que se, se, se vive la experiencia del cuerpo resonante, eh, que tiene en este caso, en el caso de lo que yo estoy mencionando, ¿no? que tiene que ver con las figuras de los Arhat, que son personas evidentemente una una con una conciencia superior ¿no? y un trabajo de práctica muy, muy alta, eh, pero sí tiene que ver también con ese estado de meditación, esa práctica que podemos llevar en sí para poder también eh, de, de alguna manera generar esa resonancia con la naturaleza. Y cuando se genera esa resonancia con la naturaleza, automáticamente, automáticamente hay un concepto de ternura, de afecto, de afectividad. ¿ya? Eh, y esto lo hablan esto se habla en, eh, lo estoy hablando desde la percepción china pero también lo encontramos en las culturas indígenas las encontramos en el mundo mapuche por ejemplo aquí en chile ellos hablan del del polleún, que es la ternura y eso es algo que gaín se expresa en la manifestación de gaín y en este caso en tu propio cuerpo que vibra es como el tambor y el tambor es una metáfora que la vemos también en los grupos en, los, en las culturas indígenas también de de nuestro de, de nuestra América, ¿no? Eh, es esa vibración, porque también es vacío. Y al estar ese inchen, ese cuerpo vacío, vibramos y vibramos literalmente con con los otros ecosistemas, entendiéndonos a nosotros como parte de ese ecosistema. Perfecto, muchísimas gracias Elvira por tu participación en las jornadas y por tu ponencia. Eh, nos quedamos muy agradecidos. Ahora aguardamos eh, a la próxima ponencia. Muchas gracias.